Muy buenas y bienvenidos, mis queridos soldados. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy vamos a hablar sobre las ediciones del nuevo Call of Duty Black Ops Cold War y las recompensas que podemos conseguir. Al final del vídeo, si os parece, os pondré encima el tráiler que descubrimos juntitos aquí en directito con el evento del Warzone, que podéis tener aún la oportunidad de repetirlo, seguramente, ¿vale? Y a lo mejor aún nos queda algún día. Echadle un vistazo al vídeo que os hice de cómo repetirlo. Vale, vamos a tener dos ediciones, eso está claro, ¿vale? La edición estándar de 60 euros y la edición definitiva de 90 euros. Se pueden reservar ya y con ello vas a conseguir recompensas exclusivas por la reserva. Aparte de que cada una de las ediciones contienen objetos especiales. Vamos a verlo. La edición estándar, en principio, ¿vale? Como podéis ver en este gráfico, tendría el juego, el acceso anticipado a la beta abierta, ¿vale? Siempre que lo reserves antes. Aún no tenemos la fecha de la beta abierta, pero será entre el 8 de septiembre y el 13 de noviembre. Uno de esos meses, ¿vale? Septiembre, yo calculo que será en octubre, que es el único mes que queda. Y nos darán la fecha dentro de muy poco, ¿vale? Si estáis viendo este vídeo tiempo después, igual ya sabemos la fecha, o sea que echarle un vistazo a los vídeos del canal. ¿Vale? Acceso anticipado a la beta abierta, también por la versión estándar. Paquete de operador de Goods en Modern Warfare y Warzone, o sea, para el juego que está ahora, para el Call of Duty que está ahora y para el Warzone que está ahora. ¿Vale? A Goods y su M16, que ahora lo veremos. Aparte del paquete de armas de confrontación, ¿vale? Un paquete de armas de la época de la Guerra Fría. No entra el paquete Tierra, Mar y Aire ni el lote de pase de batalla de la temporada 1. Eso sería la única diferencia con la precompra de la edición definitiva, ¿vale? Que les separan 30 euros, ¿vale? Una vale 60, otra vale 90. Vale, perfecto. Ahora vamos a ver qué son esos paquetes que os estáis perdiendo. No os preocupéis, pero antes recordad que el Call of Duty Cold War va a tener campaña. Black Ops Cold War transportará a los jugadores al corazón de la volátil batalla geopolítica de la Guerra Fría a principios de los años 80. Nada es lo que parece en el fascinante campaña para un jugador, donde los jugadores se enfrentarán cara a cara a figuras históricas y verdades incómodas mientras luchan por todo el mundo en escenarios icónicos de la Guerra Fría, como Berlín del Este, Vietnam o la sede del KGB y mucho más. Con un modo multijugador que lleva un arsenal de armas y equipamiento de la Guerra Fría a la siguiente generación del modo multijugador del Call of Duty Black Ops Cold War. Embárcate en un sinfín de operaciones como operativo de élite y emplea las más modernas herramientas en una gran variedad de situaciones, desde escaramuzas hasta combates a gran escala en vehículos. Zombies. Destapa siniestros experimentos de la Guerra Fría que desatarán una nueva amenaza zombie en un terrorífico e intenso modo de juego cooperativo con amigos. ¡Ay, qué bonito, de verdad! Obtén el paquete de armas Confrontación. Realiza una compra anticipada, da igual, de cualquier versión, en versión digital, eso sí, solo en la versión digital, y recibe el paquete de armas Confrontación. Incentivos de reserva, realiza una compra anticipada y recibe, como hemos visto, acceso a la beta abierta, el emblemático operador Frank Woods y un proyecto de fusil de asalto M16, ¿vale? Para el Warzone y el Call of Duty Modern Warfare que está ahora, ¿vale? Diferencias. Ahora os voy a enseñar unas fotos que os van a interesar, ¿vale? Pero como veis aquí, el paquete Tierra, Mar y Aire, que son tres aspectos de operador que ahora os voy a enseñar, ¿vale? Tres aspectos de vehículo que también vamos a ver y tres proyectos de arma especial. Esto lo vamos a ver todo. Aparte del pase de batalla 1. Te va a incluir el pase de batalla 1, ¿vale? Más 20 omisiones de nivel directamente. O sea, te da el pase de batalla extra, que luego lo puedes pillar totalmente perfectamente en el juego, ¿vale? Incluso con monedas seguramente del juego, como pasaba con este Call of Duty. Y es algo que, aunque te lo dan con esta edición definitiva, no es algo totalmente exclusivo de esta edición. Lo va a poder conseguir todo el mundo. Pero lo interesante, ¿qué es el paquete Tierra, Mar y Aire? Que es lo verdadero exclusivo de la edición definitiva. De un sobrecosto de 30 leurazos. ¿Merece la pena, no? Jugarlo vosotros mismos. ¿Qué os trae? Tres operadores. Tierra, Mar y Aire. Ahí los estáis viendo, a los tres operadores. ¿Vale? Este, este y este operador, ¿vale?
Muy guapo el del aire y el de tierra, la verdad es que son muy guapos. Tres armas, bueno, tres armas exclusivas, no, tres proyectos. ¿Qué quiere decir eso? Que el arma se ve de una manera exclusiva, pero el arma la vas a poder seguir consiguiendo en el juego gratis. Que es esta, esta y esta, ¿vale? Tres proyectos de arma exclusivas. Y luego, tres apariencias de vehículos exclusivos. Que lo tenéis aquí, este, este y este. ¿Vale? Eso es lo que trae de exclusivo la versión definitiva. O sea, que es como si fuera un paquete de la tienda con operadores exclusivos, pinturas exclusivas y diseños de armas exclusivas, ¿vale? Que te cuesta unos 30 euros. Aparte de eso, te dan el Season Pass. Sería la única diferencia de las dos ediciones. ¿Vale? Sería la única diferencia. Recordad que además el lote de batalla lo podríais comprar luego por separado en el juego. Incluso a lo mejor por puntos del juego. Entonces, la diferencia de los 30 euros se encuentra en ese paquete que os acabo de enseñar. ¿Merece la pena? ¿No merece la pena? La verdad es que 30 euros son bastante para... O sea, a ver, si os habéis enamorado de algún aspecto o de algún arma de estas, o de algún aspecto de tanque, pues ya está, no tenéis por qué ni pensároslo. Pero igual, si no os ha llamado la atención ninguno, os podéis ahorrar este dinero para comprarlo luego lo que sea, un paquetes en la tienda, como hay en este Call of Duty, que hay de mil tipos, mil formas, y cada día sacan nuevos, y encontrar uno que os guste más. ¿Vale? Esto normalmente en la tienda se vendría por separado, si se vendería, vale, así por separado, y seguramente te salía más caro, y por eso lo han valorado venderlo a 10 euros cada uno. La verdad es que a mí no me acaba de convencer. El que más me convence, sin ninguna duda, es el de tierra y el de aire y el arma de agua. Vale. Y sí, la del helicóptero este está súper guapo, y la pintura del tanque también está súper guapo, hay que decirlo. Pero eso ya lo tenéis que valorar vosotros, si os merece la pena pagar la diferencia de 30 euros de las dos ediciones, ¿vale? Yo aquí os he intentado echar una mano, y sobre todo que sepáis que el juego sale el 13 de noviembre, ¿vale? Ya dentro de unos pocos meses, y con la precompra o la reserva de cada edición lo que podríais obtener de diferencia, ¿vale? Eso sí, pensar que en esos 30 euros también va incluido que te ahorras el pase de batalla, que suele valer unos 10 euros... o entre 10 y 15 euros. O sea que el paquete al final te saldría, el paquete este de paquete de tierra, por unos 15 euros. Con lo cual sale más económico, por si os ayuda. ¿Vale? No lo olvidéis, porque luego el Season Pass, si lo vais a comprar, pues es algo que ya tenéis anticipado. Os cobraría, pues eso, unos 15 euros por el paquete este que os he enseñado especial. Más o menos os saldría la cosa. En las tiendas de claves ya está por unos 80 euros el juego, con lo cual os ahorraríais 10 euros más. Lo dejo ahí por si queréis echarle un vistazo, como en OK Shops. O, lo más sencillo, comprarlo en la página oficial, para aseguraros, eso sí, todas las recompensas y no tener ningún problema. Siempre recordad que el oficial es lo más cómodo. Pero bueno, hasta aquí mi pequeña ayuda para saber qué edición elegir. Yo en principio voy a elegir la edición definitiva, porque el Season Pass me lo acabaré comprando. Y aunque el paquete hay cosas que me gustan y cosas que no, para poder enseñaroslo desde el primer día, me interesa. Aunque luego igual nos pasa un poco como con las armas exclusivas del Call of Duty Modern Warfare, que no las usamos mucho, ¿vale? Como paquete creo que incluye muchas cosas, y está bien que os lo pueda enseñar para poder que todos podáis decidir desde el día 1 poder verlo aquí en el canal todo en exclusiva. Eso sí, igual busco una clave donde igual me ahorro 10 o 20 euros y así aún me sale mucho más económico. Pero si no queréis tener problemas, lo dicho, la edición oficial y la que vosotros queráis. Yo, en principio, definitiva. Parece ser que si lo tenéis en PlayStation van a tener acceso a unos días antes. Ya sabéis que tienen como un contrato de exclusividad los de PlayStation. Y luego también va a haber una edición intergeneracional, ¿vale? Que quiere decir que pagas un poco más, pero te podrás descargar el juego si luego te compras la PlayStation 5, por ejemplo. ¿Vale? Estas son las versiones de PC, las dos que hay.
Luego hay otras versiones, por supuesto, que no me extrañaría que sacaran una versión limitada con algo de algo físico. También estaría bien, si lo sacan lo analizaremos. Y en PlayStation también pensar en que hay una versión intergeneracional, para poder aprovechar, si luego os compráis la PlayStation 5, el juego va a tener cross save y crossplay. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a poder jugar todos juntos, da igual de qué plataforma seamos, y que si tú tienes tu partida guardada, digamos, en PC, y luego quieres jugar en PlayStation, te vas a poder llevar la partida, igual que si juegas en PlayStation 4 y luego te quieres llevar la partida PlayStation 5, tienes también la opción de la edición S y del cross-save. Veremos qué tal funciona y cómo funciona todo. Espero que os haya servido de ayuda este pequeño vídeo. Ahora os dejo con el tráiler para daros un poco de hype. Esta guerra fue una farsa. Años de sangre. Solo para iniciar una guerra secreta planeada desde hace décadas. ¡Nos disparan! ¡Nos disparan! Compatriotas, un conflicto nuclear podría ser el fin de la humanidad. Queremos hacer este mundo más pacífico. Hace 5 días descubrimos que el agente soviético Perseus está activo. Si eso es cierto, sucederá algo grande. Algo que cambiará el equilibrio de la Guerra Fría. ¡Vamos a buscar a ese cabrón! ¡Así estás! ¡Vamos, entra! Señor presidente, ¿la amenaza es real? Sí, eso creemos. Dale al señor Adler lo que necesite. Sé que no nos fallaréis. Reserva una copia digital y obtén acceso anticipado a la beta abierta y acceso inmediato al paquete de operador de Boots en Modern Warfare, incluyendo Warzone. Y ahora sí, después del tráiler, me despido. Un abrazo muy fuerte. Si queréis formar de parte de la familia, os invito a que lo hagáis. Es totalmente gratis. Solo os tenéis que suscribir y compartir, que se agradece. Un abrazo muy, muy fuerte. Y nos vemos en el campo de batalla.